Con su venia, presidenta. Adelante, diputado Rix. Gracias. Bien, compañeras y compañeros, me encanta venir a refrescar aquí la memoria. Miren, la reforma constitucional, el artículo 120, 127, surge de dos iniciativas. Una de ellas del diputado Pablo Gómez en el 2016, hace ya 14 años, el diputado Pablo Gómez, cuando se refería al tope del sueldo presidencial, hablaba de cantidades líquidas para que no hubiera lugar a dudas y hasta las fijaba en dólares americanos como buena izquierda. En 2006, hace 14 años, proponía lo siguiente, y cito textual: se propone que el sueldo máximo anual ascienda a 33 mil veces el salario mínimo general diario determinado para el Distrito Federal, es decir, unos 120 mil pesos mensuales más 160 mil de aguinaldo para un total de 1.600.000 pesos al año, que equivale a unos 145 mil 500 dólares estadounidenses. Eso lo dijo siendo senador. Si lo retrotrajéramos, las cantidades a que hace mención el iniciador, o sea, el diputado Gómez, y las colocamos en el contexto actual, el tope salarial de los servidores públicos en México sería de 2.713.375 pesos con 67 centavos por año, unos alrededor de 230 mil pesos mensuales. Ahí está en el diario de los debates su iniciativa, diputado Gómez. ¿Cómo que se le olvidó consultarla? Porque usted también establecía de manera categórica que el sueldo tope habrá de ser suficiente, decoroso, moderado, equilibrado, aunque para algunos podría ser todavía alto. 230 mil pesos ganaría el presidente con su iniciativa, diputado Gómez. Los consejeros del INE no ganan eso hoy. A ver, seamos claros, este tema no es por el salario de los consejeros. Este es un tema de todos ustedes, de usted, diputado Gómez, de Morena y sus satélites en contra del INE. Es una amague que lanzan para que doblen las manos. Aquí no están hablando del bienestar de México, aquí de lo que se trata es de acabar con los órganos autónomos, del debilitamiento de las instituciones en que descansa la democracia de nuestro país. Van por el INE porque quieren las elecciones a modo, elecciones a Estado. Eso es de lo que se trata esta controversia. Ahí está en el diario de los debates, ahí está en el diario oficial de la Federación la iniciativa de hace 14 años del diputado Gómez. Habla hasta de las condiciones de estabilidad del país. No les duele lo que ganan los consejeros. Lo que les duele es la autonomía y la independencia que hasta hoy goza el INE. Es cuanto. Gracias, diputado.